nuestro próximo invitado. Él fue concejal de Supago Chico, San Antonio de Areco, diputado provincial también, y nuestro exégeta peronista en Volver a las 17. Me estoy refiriendo al querido amigo Mariano Pinedo, que está en línea. Mariano, ¿qué tal? Leo te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un abrazo grande, gracias por el llamado. Aquí estamos con Felipe Piscina, Francisco Arguello y Ibi Cángaro. Gran equipo, gran equipo. Con el problema no es ganar, sino ganar con este equipo, pero bueno, lo intentamos. Salvo Oficina, el resto es buen equipo. Lo que está muy preocupado con los corsos. En Areco hay corsos también, ¿no? Sí, muy importantes, muy muy importantes. Ahora están un poco menguados porque los gobiernos no peronistas no le ponen mucha garra a la expresión popular, pero es algo que hace mucho la comunidad en sí misma. De hecho, se organiza prácticamente en el terreno comunitario. No hay gran aporte del gobierno, pero es imposible evitarlo porque hay mucha voluntad por parte de la comunidad, de las distintas organizaciones que participan, y la verdad que al pueblo le encanta ir a los corsos. Claro. Es un lugar de encuentro y de celebración muy muy arraigado. Sí, bueno, y Areco tiene sus fiestas tradicionales, ya tiene un arraigambre cultural con respecto a sus raíces importante. Sí, pero está bueno que además de la tradición gauchesca, digamos, que se celebra, claro, en la gran fiesta del Día de la Tradición de noviembre, haya también expresiones populares de distinto tipo. En el interior de la provincia, el tema de los corsos es algo que está súper... En el interior de la Argentina, bueno, en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires también, que está súper súper incorporado, y cada vez con más competencia, ¿no? Con más voluntad de agregar novedad. Es una celebración muy muy interesante, con mucha organización previa y mucha dedicación. Nosotros tenemos algunos referentes y referentas de eso que realmente le ponen mucho empeño, obviamente sin un mango, y traen una mística atrás de la organización de lo que hacen y de, claro, la voluntad de participar, que es algo encomiable más allá de del corso en sí mismo, digamos, ¿no? Creo que tiene un impacto social y político que tiene que ver con esa voluntad de encontrarse y trabajar lo colectivo y de celebrar, ¿no? De celebrar, que me parece que es un poco el espíritu de eso. Sí, siempre con el trasfondo político, además, que es algo que se realiza atravesando todos los gobiernos, incluido la dictadura, ¿no? Sí, es una... Yo no soy un conocedor bien de los detalles de la fiesta, pero participo siempre y participé sobre todo con algunos chicos que trabajan y que se organizan para eso. Hay algunos emblemas acá de eso, algunos que están y otros que ya no están más, pero la verdad que es una linda oportunidad para que el pueblo se encuentre y para que la gente haga lo que le gusta, ¿no? Mariano, pasando a temas ya que tienen que ver con la política, en la galaxia peronista se pueden ir amontonando algunos hechos que van desde la marcha del otro día en la calle, la movilización y el paro, hasta lo que está pasando en Diputados, la deserción de algunos compañeros, como la gente de Tucumán, y las expectativas que hay dando vuelta. ¿Cómo lo analizás vos desde el punto de vista peronista lo que está sucediendo en todos estos sentidos? Es un poco amplia la pregunta. Mira, pero creo que conduce a la actitud peronística más que nada. Sí, la parte buena es que en una instancia de inicio de un gobierno no peronista, y hacemos el paralelismo con lo que fue el año 2016, el espacio peronista está mucho más consolidado. Recordemos que en los primeros meses del 2016 ya había deserciones masivas
en nuestro bloque, se armaron distintos bloques que estaban, como dice mi amigo Gabriel Mariotto, dadores voluntarios de gobernabilidad, ¿no? Que estaban ya dispuestos a ser serviciales a los designios del gobierno entrante. Y la verdad es que no estaba pasando eso, salvo lo de Tucumán, que es un caso que veíamos venir algunos en función de el origen de todo eso, y bueno, de que en realidad la estrategia de Milei es negociar sector por sector y tratar de que todo lo negativo que expresa la ley ómnibus y el DNU, ir sacando de a pedacitos en función de una negociación. Y hay algunos que están dispuestos a negociar el sectorcito a cambio de lo que para mí es la venta de la Argentina y el riesgo serio de desintegración de la Argentina. Pero la verdad que el bloque peronista está bastante consolidado, arrancó en 102, siguió en 102 y ahora está en 99 como consecuencia de la deserción de los tres tucumanos. Pero está articulando con los distintos bloques, pudo desarrollar una estrategia bastante seria en la pelea en la difícil pelea por el DNU y por la ley ómnibus, captando en otros sectores voluntades puntuales por ahí en algunos temas o otras más generales. Pero yo sigo creyendo que lo que le falta, esa es la parte buena. La parte mala es que el peronismo hoy no está sabiendo expresar con claridad, sencillez y contundencia un proyecto alternativo a lo que expresa el gobierno de Milei o lo que pudo haber expresado el gobierno de Patricia Bullrich, que sea explicable, que acumule verdaderamente sobre la base de la voluntad del pueblo concreto, digamos, no solamente del punto de vista ideológico, doctrinario o dogmático, o como quiera llamarlo, sino del punto de vista de los intereses populares, que sea bien claro, que sea bien identificable, bien explicable, y que aparte tenga un método, ¿no? Tenga un método de construcción con participación. Esto lo dijimos miles de veces, pero hay una crisis de rumbo y una crisis de método. Mariano decía que en esta deserción de estos tres diputados también hay responsabilidad de la conducción del peronista, ¿no? En realidad, sí, porque hoy el peronismo no logra hacer un proyecto integral de toda la Argentina que exprese, como si logró el movimiento obrero el otro día. El movimiento obrero se expresó en toda la Argentina, en todas las ciudades de la Argentina, y con un mensaje claro unificado en toda la Argentina, y lo que está en riesgo es unificado. El movimiento justicialista hoy no está sabiendo expresar, más allá de alguna alianza para poner el candidato a presidente, el conjunto de la Argentina como proyecto global. Entonces, cada gobernador se siente autorizado a defender los intereses de su provincia sin considerar que pone en riesgo de esa manera los intereses de la Argentina. Entonces, a mí, yo soy federal por ADN, o sea, a mí no me pueden decir que no quiero contemplar los intereses del interior de la Argentina, pues yo soy eso. Ahora, eso no puede significar un interés particular de un sector, de una región, que tiene que estar contemplado en el proyecto macro. No puede significar que ponga en riesgo el proyecto de la Argentina y la integración de la Argentina. Hoy verdaderamente está en riesgo. Hay un proyecto de disolución y desintegración que no estamos sabiendo anteponer una cosa alternativa. Me preocupa. Vos sabés, Mariano, que este programa con Luis lo fundamos hace 17 años y siempre perseguimos que en este espacio por lo menos estuvieran todas las voces, incluso voces disidentes. Muchas veces nos hemos hecho notas aquí a gente que no piensa igual que nosotros, desde compañeros hasta, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, Esteban Bullrich, Montenegro, la Gabriela Michetti, Stolbizer, cantidad de gente que siempre se ha sumado. Te quería preguntar en torno a esto, ¿cómo viste el otro día que en la plaza se vio una verdadera unidad? Porque habían sectores distintos de la política, desde el polo obrero, y yo no sé si te contagiaron, Mariano, porque dijiste clase obrera, pero no te hubiese corregido, hubiese hecho clase trabajadora.
Yo no dije clase obrera. Sí, movimiento obrero. Dije el movimiento obrero porque no... Sí, está bien, pero porque... Porque no, en realidad, si bien la centralidad la tuvo la CGT, quiero incorporar con esta terminología también a la idea de que está también la CGT autónoma y otro sector, Sí, era un chiste, Mariano. No, pero está todo bien, está buena la diferencia. No, lo que yo creo respecto de tu pregunta es que es mérito de la forma en que fue planteada la convocatoria y en mérito de la centralidad que tuvo el movimiento obrero organizado a la hora de hablar con todos los sectores. Hizo política, a pesar de que Milei dice el paro político como crítica, hizo política, se puso en el centro de un dispositivo político, no solamente de un reclamo gremial, y entendió cuál era la importancia del mensaje englobante o global, no sé cómo decirlo, involucre a una mayoría de intereses y de sectores, porque la patria no se vende, no es solamente un mensaje gremial o la defensa del sistema de defensa de los derechos de los trabajadores o de las obras sociales o de las jubilaciones. La patria no se vende es todo eso más la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales, la defensa de los cielos. Estuvimos hablando ayer con Juan Pablo Grey de Aeronavegantes, que explicó muy bien esta situación. Realmente el decreto y la ley ponen en riesgo tantas cuestiones, todo el sistema jurídico argentino de protección social, pero también todo el sistema jurídico de convivencia en distintos sectores productivos, sociales, culturales, que hace que nuestra responsabilidad sea también la de ampliar a la hora de sumar. Eso se vio, incluso vi columnas de la Unión Cívica Radical. La izquierda suele marchar en algunas cosas con nosotros. No siempre todo, pero soy emocional, pero estaba y sectores madres y abuelas madres y abuelas, por supuesto. Tuvimos la dicha de pasar justo por enfrente del edificio y estaba Tati Almeida en el balcón saludándonos. Después se fue para la plaza. La verdad es que nosotros creemos que esto ha sido un mensaje muy fuerte para el gobierno, pero también ha sido un mensaje muy fuerte para el peronismo, que es sin perder identidad, sin perder contundencia en el mensaje y en la defensa de un rumbo, sin ser una baba en el mensaje, siendo claro, contundente, bien fuerte en los planteos, puede construirse unidad si hay un método de contemplar lo diverso en tu convocatoria, porque fíjate que nadie se quiso apropiar de nada, que no fue para darle una cucarda a ningún dirigente, ni para posicionar a nadie. Esto es una generosidad política ejemplar, y creo que es un mensaje que hay que tener en cuenta. Es un buen punto de partida, Mariano, sin duda lo que estás señalando. Esperá que le abro el juego acá a mis compañeros Felipe, Ivy, ¿quieren preguntar? ¿Pancho? Sí, Ivy, perdón. No, Pancho, todavía. Bueno, Mariano, ¿qué tal? Buen día, soy Ivy Cángaro. Te quería preguntar acerca de estos contubernios, desprolijidades y casi guarangadas que están implementando, sobre todo con la firma del dictamen, donde aparecen reuniones en un departamento de un funcionario de menor cuantía, donde están punteando las leyes con Sturzenegger, que ni siquiera pertenece al gobierno, y donde se firmó varios firmaron ese dictamen sin haberlo leído y que fue completado después. Eso, nosotros ante eso y ante la divulgación que ellos mismos hicieron de esa situación, ¿tenemos algún recurso legal, algo para decir esto no puede funcionar de esta manera? ¿Se puede hacer algo? A mí me preocupa muchísimo eso. Sí, es que es muy preocupante. Yo lo califiqué como un golpe institucional, porque realmente a los que amamos la política y creemos que la institucionalidad tiene
la organización institucional de una república expresa la voluntad popular más allá de una elección, ese toqueteo de la voluntad popular o diría yo más bien falta de respeto a cómo se construyen los consensos, cómo se toman las decisiones, no es sin querer, digamos, es un desprecio, es un desprecio que quiere ser mostrado de esa manera. Sturzenegger es representante de los fondos buitres en la Argentina, digamos, todo lo que sea la posibilidad de endeudar a la Argentina y constituirla en una colonia, es lo que quieren los jefes de Sturzenegger. Y ponerlo a Sturzenegger en el filtro, el pasa no pasa, de un dictamen que ya fue firmado por diputados nacionales, que ya había sido acordado por diputados nacionales, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza está absolutamente pintado, voluntariamente, pero está pintado, no tiene idea de ninguna de las decisiones que están tomando, pero bueno, también estaba Martín Menem en esto, digamos, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Es una entrega, como siempre, ¿no? En cada entrega hay un entregador y alguien que busca avanzar. Pero es una entrega de la voluntad popular, es un golpe institucional, es conducido por los fondos buitres, y es una, diría yo, que por supuesto que hay una urgencia por parte de la política en su conjunto, en corregir y evitar esa situación. Para mí la Cámara de Diputados tiene que suspender el tratamiento de la ley ómnibus o directamente rechazarla en función de estas irregularidades, porque yo no puedo admitir, yo verdaderamente respeto a los dictámenes y a las decisiones del Congreso, aun cuando fueran en contra, como fue el dictamen de los 55 diputados, y a mí me parece que si vos hiciste un dictamen, que venga otro y dice, no, esto está mal, hay que escribirlo de esta otra manera porque si no, no se puede. Si ese otro es el presidente de la nación, es un escándalo. Pero si ese otro es un tipo que no votó nadie, que no es funcionario de nada, que no representa absolutamente nada, es una barbaridad. Es directamente algo que atenta contra la democracia verdaderamente, no es una frase que estoy diciendo como para poner un título. Por supuesto que la justicia debería intervenir en esta situación, lo que pasa es que la justicia es muy remisa a intervenir en el funcionamiento del otro poder, digamos, como, claro. Pero acá lo que está pasando es, no es una discusión, no es la ley Vanelco, la ley Vanelco era un hecho de corrupción adentro de la casa parlamentaria en la que corrió plata para que se votaran leyes, que por otra parte es la que se conoció, pero todos sabemos que hay muchas más. Esto es mucho peor que la ley Vanelco, porque esto es un sector financiero transnacional que está sentado en una oficina al lado y le dice a la Cámara lo que tiene que decir. Seguro. Francisco. Sí, Mariano, yo te quería preguntar cuál sería el motivo de que Sturzenegger esté en esa reunión. No es ilegal o no tiene un cargo, no es jefe de asesores, no es nada. No tiene ni pie ni cabeza, digamos. Es solamente la expresión de desprecio del gobierno de Milei que dice hablen con este chico que es el que representa a lo que yo quiero lograr. Es el cerebro que está por detrás, no sé cómo llamarlo, porque ni López Rega tenía cargo, por lo menos, con todo lo oscuro y nefasto que era el personaje. Es una... no es una irregularidad, es una anomalía respecto al funcionamiento normal de cualquier institucionalidad. Es como si... hubiera venido el embajador de los Estados Unidos en una oficina al lado y le dice a la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer. No todos hubiéramos tratado eso como un impulso. Eso es lo que hace Sturzenegger, pero no representa a ninguna nación, sino que representa a fondos financieros que no tienen nación. Esto es un fenómeno
que se está dando en estos tiempos en el mundo, sí, que no estamos hablando de las incursiones de cierto imperialismo, como solíamos decir, no sé, los 70, los 80, sino que acá hay no hay países imperiales, hay transnacionales que definen que para los cuales los estados nacionales son jugadores menores. Y ya lo hemos vivido en otras épocas. Mariano, te agradecemos como siempre por el análisis y el aporte, y vos sabés que acá las voces todas se escuchan. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Abrazo fuerte, Mariano.